Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV. Nuestro encuentro diario con 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Con la presencia del viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, doctor Fernando Hantus, el intendente municipal Aníbal Rapalini, funcionarios locales y provinciales y público en general, quedó inaugurada en horas de la tarde la sede del Comando de Patrulla Rural. Sí, también, bueno, al viceministro pedirle, por ahí muchos estudiantes, por ahí los llevaron a otros lugares, por ahí que retornen a Maipú, porque ese es el pedido que me hacen la familia, ¿no? Hay muchos familiares de estudiantes que hace ya un tiempo, que hace 2 años, 3 años se recibieron y están fuera de Maipú y me piden el retorno. Ya, bueno, ya las pedí, lo hemos hecho formalmente. Sí, sí, sin duda que cuando ingresan a la policía, ingresan a la escuela, a la policía de la provincia, saben que es una institución provincial y desde el primer día se les dice que van a ir a trabajar donde la policía los necesite. Obviamente, toda la familia, todo el padre quiere tener a su hijo cerca, eso es más que comprensible. Pero también tenemos que entender que la seguridad hay que darla en toda la provincia. Y si bien en muchos casos han podido volver al lugar donde eran, pero hay veces que hay lugares donde son muchos más policías de los que se necesita y otras ciudades que no tienen los policías que necesitan porque no se consigue reclutar en esos lugares. Entonces, necesariamente hay que redistribuir a los policías, siempre se lo hace del modo más cercano, pero bueno, siempre se le da oportunidad en algunos casos para que puedan volver en los casos que efectivamente sean necesarios en el lugar donde se los requiera. No podemos mandar policías donde sobran por cantidad los policías. Y tampoco podemos dejar sin policías porque sabemos que son policías de la provincia. Esto no tiene nada que ver con lo que yo hablaba antes, que es con la policía de la provincia, con la policía local, que no es el caso de Maipú, pero sí en otros casos, como podría decir que estaba mencionando de Balcarce o de La Plata o Mar del Plata, que tienen policías locales que estudiaron para trabajar ahí. No es el caso de los policías de la provincia, que puede ser de infantería, caballería y los diferentes cuerpos. Sí, no, esta semana nos toca mucho movimiento, también estuvimos inaugurando ayer Vicente López, estuvimos también en 3 de febrero esta semana. Hay muchas inauguraciones, pues son muchas obras las que se vienen realizando. Y sí, esta campaña que se viene llevando hace ya más de 3 años, venimos trabajando en darle a la mujer que tiene problemas en la casa, por la violencia normalmente de sus parejas o quien sea, un vínculo y una posibilidad de expresarse que antes no se animaban. De hecho, muchas veces las comisarías de la mujer trabajan mucho más que la comisaría habitual que conocemos nosotros. Pero eso es porque se están dando los resultados y se han dado las respuestas que esas violencias de género ameritan. Sí, se anima a denunciar y sabe que no está mal visto por la sociedad que vaya a denunciar. Se ha cambiado socialmente la imagen. Antes la violencia de género se lo tomaba como algo, pero ahora se lo ha valorizado y se lo ha puesto en su lugar. Y creemos que desde la provincia y la decisión del gobernador Daniel Scioli fue ir acompañando y ser pioneros en esta decisión de ir llevando las comisiones de la violencia de género a todos los distritos de la provincia.
octava maratón solidaria Maipú 10 kilómetros. 20 de septiembre, 11 horas. Precios populares, categorías cada 5 años, copas del primero al quinto puesto. Almuerzo para todos los corredores. Octava Maratón Solidaria Maipú, una carrera distinta. Costumbre desde el 2007, se viene organizando la clásica maratón solidaria 10 kilómetros por el partido de Maipú, donde el vecino y representante maipuense en las maratones de todo el país, Miguel Cases, junto a la cooperadora del Hospital Municipal y a la Secretaría de Deportes y Recreación, han preparado para este año la octava edición de esta competencia. A continuación, los detalles. Muchas gracias por convocarnos. Es para comunicar que el 20 de septiembre, como se hace todos los años, esta es la octava maratón que la organiza Miguel Case, y nosotros, bueno, colaboramos en todo lo que podemos, porque realmente hace falta mucha gente para tantas personas que vienen, ¿no es cierto?, a cubrir o a correr. Es solidaria esta maratón. Nosotros es por eso que ya tenemos gente que está colaborando con vacas, que agradecemos muchísimo, con dinero, que nosotros en realidad la comisión, la cooperadora del hospital, no recibe dinero, pero sí tenemos la cuenta de la cooperadora del hospital en el Banco Provincia, que es 1991/6. Ahí van todos los depósitos para cubrir los gastos, porque son muchos. También convocamos a gente, como siempre, que es tan solidaria, Maipú ayuda tanto, necesitamos mozos para el domingo 20, para servir la comida en el Newbery, que son mucho la gente que almuerza. El sábado, por lo general, vienen también algunos a quedarse y comen en el comedor escolar, una tallerinada, ¿no es cierto? No son muchos, pero hay que atenderlos también. Así que sábado, domingo y anteriormente, mucho que hacer. También se precisan banderilleros. Así que bueno, ya tenemos muchos convocados. También agradecemos, ya están colaborando las panaderías de palabra, ¿no? Que nos van a donar el pan como todos los años. Todas donan pan para no tener tanto gasto. Y hay otros comercios que también donan, por ahí puede ser fruta o alguna colaboración de que puedan para la comida del sábado a la noche. Así que bueno, también en hospedaje la señora de Grey colabora. Mucha gente de Maipú colabora con esta maratón solidaria, tanto en dinero como en vaca, en leña. Los municipales ayudan muchísimo porque hay que acarrear tablones, sillas para arreglar el Newbery, ¿no? Así que manos, muchísimas hacen falta. Convocamos ya al grupo Envión, a los scouts, gente que tiene acercamiento al hospital o gente vecina de Maipú, los apicultores, que nosotros también le dimos una manito la vez pasada en mayo, y ellos ahora nos van a dar a nosotros. Sí, esto lo encabeza, si bien habían comentado antes, Miguel Cases, lo hace esta maratón el Hospital de Maipú. A su vez nosotros colaboramos con todas las instituciones de Maipú, porque gracias a ellos podemos lograr armar esto, que es tan grande, y ellos después se le ayuda a la institución, en lo cual nos ayudan a nosotros. Está por verse en un futuro el porcentaje que es. Así que, bueno, esperar de que ese día no llueva, poder sacar la leña y sacar los animales, que está todo donado, que no nos pase lo del año pasado. Y bueno, esperar y seguir trabajando por el hospital, que ese es nuestro objetivo. Sí, ¿qué tal? Buen día, gracias por la nota. Sí, bueno, la verdad que estamos en la octava, es una carrera, es un clásico del mes de septiembre, que se está arraigando cada vez más con todos los corredores y mucha gente ya crece continuamente. Y bueno, vamos a tener una linda carrera, creo que ya me han dicho los más ligeros de la provincia van a venir, porque hemos puesto buenos premios para ellos y va a estar linda la carrera, me parece.
Sí, principalmente la gente de Maipú, hemos hecho una categoría, aparte de los que vienen de afuera, hemos hecho una categoría para los maipuenses, para que corran ellos. El que se quiera correr de Maipú, lo único que le pedimos que se note con tiempo, que no llegue a último momento, porque la carrera la tenemos que largar en forma puntual. Y por ahí hay gente a último momento que se anota el mismo domingo. El día domingo vamos a tratar de no inscribir a nadie para largar en horario, porque eso es muy... queremos largar a las 11. Y bueno, sí, anotamos, digamos, los de afuera por internet y hacen un interdepósito, como dijo Marica, a la cuenta del hospital. Y los de Maipú, bueno, tienen que hacer un depósito en el Banco Provincia, porque nosotros no agarramos plata en efectivo, sino lo canalizamos todo a través de la cuenta de la cooperadora. Y bueno, ya que me permití, también yo quiero agradecer, como dijeron acá la señora, a la gente que nos da una mano para poder, digamos, el día de la carrera, tener todos los gastos solventados y con los que pagan los corredores, bueno, ese es el beneficio que queda para las instituciones. Sí, sí, por supuesto, también el municipio, agradecerle también al municipio la mano que nos da y a los empleados municipales también que ese día y el día anterior trabajan en el armado de la, digamos, del Club Ñubri, y sí, por supuesto. Bueno, no, llegaron 1.000, juntamos en el Ñubri. Corredores juntamos 670 el año pasado, que es muchísimo. Vos calculás que yo corrí el lunes en Mar del Plata, juntaron 420 para Maipú y en Mar del Plata, digamos, la mayoría son todos locales. Acá locales somos poquitos, no llegamos a 10. Acá vienen todos de afuera y bueno, la verdad que... pero creemos que vamos a superar lo del año pasado. Sí, hasta la inscripción con el almuerzo incluido, hasta el 31 de agosto, 200 pesos. Y a partir del 31 de agosto, 230 pesos. Yo quería decir que, ya que dice Miguel de la gente de Maipú, nosotros le estamos solicitando a la gente cuando va al almuerzo que lleve cubierto. Nosotros vamos a tener algo, pero es muy importante porque a veces nos sobrepasa, es mucha gente, tratamos de tener cubierto, pero si llevan, mejor, ¿no es cierto?, para organizarnos mejor. Es el 20 de septiembre a las 11 horas. Y ya te digo, y a los de Maipú, que la hicimos inclusive de 3 kilómetros para que el que corre poco, que se anime, son 20 minutos y nos acompañe. A través del deporte, ¿no es cierto? Eso es lo bueno que tiene la carrera. Porque acá, aparte de incentivar, digamos, el deporte de los chicos que vengan a correr, aparte tratamos con lo que vamos nosotros, le pedimos a la gente que nos dé una mano, que nos quede un rédito económico para las instituciones. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención Pediátrica Primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Inaugurada la nueva sede del Comando de Patrulla Rural. El nuevo espacio facilitado por el municipio de Maipú y ubicado en la intersección de las calles San Martín y 5 de Abril.
estará a cargo del comisario Julio César Jerez y acompañado por efectivos recientemente egresados de la Escuela de Dolores y del Partido de la Costa y el oficial inspector La Roulette, cedido por la Policía Comunal. Sueño cumplido. Uno en la carrera policial siempre aspira a hacer las cosas bien y superarse día a día. No tengo un piso, o sea que yo sé que podemos llegar a más. En policía siempre se trata de mejorar y trabajar sobre la tarea de prevención y brindarle a la gente confianza, tranquilidad, asesoramiento en lo que uno sabe hacer, lo que es el trabajo rural en particular, que eso es lo que nosotros estamos especificando. Bueno, yo tengo efectivos oficiales recientemente egresados de la Escuela de Dolores y La Costa, que egresaron el año pasado, están cumpliendo funciones. Son 6 oficiales de acá de la ciudad de Maipú y otros oficiales ya designados que son oriundos de la ciudad de Dolores, pero ya están permanentes acá. Y tengo un oficial inspector que fue cedido de la Policía Comunal, que es el oficial inspector La Roulette, que trabaja conmigo. Esto es, ha sido gradual en la policía, año a año, empieza a trabajar. Lo que es la tarea nuestra, no hay diferencia de que sea una mujer o un varón en el trabajo. A veces va en el pudor de la persona de que va a tratar con un mujer o con un varón policía en un operativo policial. Con la gente de campo, sí, le puedo decir que muy bien, muy agradecido con la gente de campo. Nosotros realizamos visitas bastante seguidas. Y eso es lo que uno percibe cuando nos atienden en el campo, porque es una tarea diferente para ir a la urbana. En el urbano uno circula y no se detiene en el patrullero de dialogar con el vecino. En el campo es diferente, uno de las 6 o 7 horas que pueda andar en el campo, capaz que 2 horas está charlando en un campo de temas familiares, temas del campo y problemáticas que pueden haber surgido en ese lugar. O sea que ahí es un acercamiento que tiene esta policía. Nosotros tenemos como ámbito de competencia todo lo que es el partido de Maipú, netamente completo. Estamos complementados con lo que es los puestos rurales de Santo Domingo y las armas. Esto cuando se creó no es que nosotros venimos a desplazar lo que es los puestos rurales. Al contrario, los puestos rurales continúan haciendo su labor. Nosotros hacemos la nuestra particularmente lo que es netamente rural. Y dependemos de la superintendencia de seguridad rural. Los puestos rurales dependen de lo que es la policía comunal a cargo de la Comisión Inspector Ríos. No, muchas gracias a ustedes, bueno, muchas gracias a la ciudadanía y al campo, que esto se lo debo mucho a ellos, y a la Asociación Rural de Maipú, que también hizo mucho para que este comando de protección rural esté funcionando, independientemente del esfuerzo, ¿no es cierto?, que hizo la municipalidad de Maipú, otorgando la vivienda y otorgando los elementos para que esto sea refaccionado, ¿no es cierto? Así que, bueno, muchas gracias a todos los que colaboraron, también las asociaciones intermedias, comerciantes del ámbito rural, consignatarias también que han colaborado para que esto hoy esté en función. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.